Aquí hay variedad. ¿Cuántas aquí hay variedad? Cosas. ¿Cuál te gusta? ¿Cuál te gusta? ¿Todas? ¿Estás? ¿Dónde estamos? Fleming Hot. Aquí. Aquí. Todo cambia. Y lo que no cambia, ¿qué le pasa? Aquellas plataformas que no logran adaptarse, ¿qué les pasa? Perecen. Y en el caso de Spotify, la transformación ha sido constante. ¡35 millones de canciones no es lo único que ofrece esta plataforma de música por stream! Spotify tiene otras posibilidades y novedades que quizá no conozcas. Checa estos consejos. Y una de esas posibilidades es agregar tus propias canciones, ya sea que tú mismo seas el autor o bien alguna rola que no se encuentre en el catálogo de la plataforma. Para hacerlo, es necesario ir a la versión web de Spotify. Abre las opciones dando clic en la flecha que está a un lado de tu imagen de perfil y elige Preferencias. Ingresa a Archivos locales y activa las fuentes de donde pretendes subir tus rolas. Puedes agregar una fuente diferente si no te muestra la carpeta que buscas. Descárgalas y recuerda que solo tú puedes escucharlas. Una vez agregadas, solo podrás escucharlas desde tu celular y en cualquier momento si eres usuario de la versión Premium. Y pues sí, es conveniente pagar la versión Premium por muchas razones. Una de ellas es que ya puedes editar tus listas a tu antojo. Mira, estos están autografiados por los artistas. Son un montón. Sotomayor, Aterciopelados, órale. Michael Brun, este y este otro. ¿Y este? Café Tacuba todo borrado. Y José, lo de Café Tacuba, mira, qué curioso, los dos de Café Tacuba están borrados, ¿viste? Y vamos a filmar uno nosotros. Ah, sí. Sí, eso es lo que vamos a hacer ahora. Una de las principales quejas de Spotify en Android es que no podías ordenar las canciones de tus listas de reproducción desde el teléfono. Forzosamente tenías que hacerlo desde la computadora, pero ya no. Para ordenar las rolas de tus listas desde tu Android, primero necesitas descargar la más reciente versión del software en caso de que no esté actualizada. Si no, checa la Play Store o bien revisa el APK en la descripción del video. Hecha esta actualización, ingresa a tus listas, ve a las opciones, los tres puntitos, y elige Editar Playlist para eliminar canciones y cambiarlas de lugar arrastrándolas únicamente. Realiza cuantos cambios quieras y no olvides presionar guardar antes de salir de esta opción. Mucha gente genera contenido en audio, tanto podcast como la música de tu banda. Pon tú que quiero hacer mi programa de radio semanal y subirlo a la plataforma. ¿Cómo le hago? Imaginemos que tienes una banda de rock independiente y quieres subir tu música a la plataforma para que todo el mundo la escuche y seas muy famoso. Para hacerlo necesitas el servicio de un tercero como TuneCore o CD Baby, que son una especie de disqueras virtuales que te ayudan a subir tu música para que después puedas cobrar un poquito de regalías. Y si te vuelves famoso, podrías ser millonario. Y ocurre algo similar con los podcasts, ese programa de tipo radio que quisiera subir a la plataforma de Spotify para que todo el mundo lo escuche. Bueno, hay agregadores como Libsyn que te ayudan a hacer esto. Entonces, si quieres publicar tu podcast o tu música independiente, utiliza los agregadores. Pero Spotify ya está trabajando para hacer esto mucho más amigable en un futuro muy cercano. Ahora checa estos tips para aprovechar la versión gratuita. Mira nada más la variedad, hay pretzels, hay M&M's, hay frescas. Ah, esto nos lo vamos a llevar al rato. Cereal. ¿Me haces un sándwich? ¿No quieres un ginebra? Está mejor, ¿no? En una fiesta o reunión, es común escuchar Spotify desde una computadora, pero no es nada práctico pararse cada 5 minutos y cambiar de canción. Para controlar la versión de escritorio desde tu teléfono o cualquier otro dispositivo, ve a Dispositivos disponibles y elige el teléfono con el cual quieras controlar la música. Desde un principio, la plataforma ahora te pide que ingreses algunas de tus bandas favoritas. No dudes en hacerlo, pues es el primer paso para que el sistema entienda tus gustos y la personalización de tu perfil sea lo más preciso posible. De igual manera, no desestimes el poder del corazón o del tachecito, estos que están aquí, pues es la manera de enseñarle al algoritmo lo que te gusta y lo que no para que tu Spotify se haga cada vez más intuitivo y asertivo. Decíamos que ser usuario premium tiene sus ventajas y una de ellas es la posibilidad de manejar la calidad de lo que escuchas. Ve a la configuración y en calidad de música establece los parámetros que más te convengan. Eso sí, a mayor calidad, mayor consumo de datos también. Spotify consume aproximadamente 40 megas por hora en calidad
calidad estándar si lo usas desde el teléfono. Pero una de las novedades, tanto de la versión gratuita como la de paga, es el modo ahorro de datos. Actívalo siempre que lo necesites. Búscale bien, porque hay algunos proveedores de telefonía que no te cobran el consumo de datos de Spotify. Nos vemos el próximo miércoles con más tips and chips. Y muchas gracias a Spotify por invitarnos a sus increíbles oficinas llenas de chips y comidas. Exactamente, ¿eh? Así que, bueno, pues ya saben qué hacer con este video. Si les gustó, denle like, suscríbanse al canal y, por supuesto, dejen sus comentarios. Nos vemos el próximo miércoles y pásala muy bien. Lleno de música y felices notas por doquier. Extra tipa. Ya está disponible en México la aplicación de Google Arts and Culture. Más bien, la función de la selfie para ver a qué obra de arte te pareces. Y es por eso que tenemos a Moped. A mí siempre me salen mujeres. Sí, a mí también me salieron señoras. Siempre. Arts and Culture. Ok. Art selfie. En la misma pantalla, te vas para abajo, dice Art selfie. Te pones a comenzar. Yo creo que te pareces a Beethoven. A ver, vamos a ver a quién te pareces. Está haciendo el reconocimiento facial y va a ser una señora. ¿Por qué? Pero pues por lo menos es arte moderno. El 73% de la foto te pareces, pues, ¿no? Es, y también arribita vienen posibles, mira, ¿no? Posibles. Este es el 72%. Sí. Más todavía, mira. 70%. Ahí era mecánico. Exactamente. A ver, vamos a tomarme yo. ¿Qué tanto porcentaje me parezco a esa obra de arte de John Palmer Usher? A ver, ¿a quién más? El retrato de cortesía de no sé quién, de Carlos Luciano, no sé qué. Entonces ahí te dice, oye, pues este compadre, a ver, ver obra de arte, te manda la obra de arte, quién es, de dónde es, le puedes dar zoom, mira, ese soy yo, en 1790, creador, Carlos Lacinio, fecha de creación, ta, 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 ubicación, Italia, dimensiones físicas. Bien, gracias.